Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí vengo yo con un diseñito de Halloween muy sencillo. Es un gorrito de bruja. Espero les guste. Va a ser un estileto. Está muy largo, al grado de que no hallaba ni cómo acomodar la cámara. Y a mí eso no me gusta porque me gusta que se vea de cerquitas. Pero pues aquí tocó alejarla y ni modo. Ahí estoy formando la cama de la uña, que no es muy importante, es más bien para no pigmentar. Y yo les recomiendo que pongan una capita siempre de clear o de cover cuando van a subir pigmento a la uña, ¿no? Y esto es lo que voy a hacer aquí. Porque sí quiero que sea un sombrerito, pero no tampoco así estrictamente un sombrero. Lo voy a hacer medio chuecote. Así es que a ver, espero les guste. Y ya vamos a empezar. Esas formas me estaban preguntando en Facebook que si dónde las conseguí. La verdad les digo, por si me preguntan otra vez, que yo no las compré. O sea, a mí me las regaló Emir y me las mandó de cuando estuvo viviendo por allá en Italia. Compraba en un website de por allá. Y no sé en realidad cuál es, no hay problema, le podemos preguntar, pero tampoco sé si envían, pues, o sea, algo que yo les diga que ahorita les puedo poner aquí un link, no tengo. Si hay otras chicas que sepan dónde conseguirla aquí en las Américas, pues qué chévere, ahí nos ponen abajo un mensajito. Yo los he visto con NFUO, la marca esa, son un poquito caritas, pero el website que conozco se llama fabulousstreet.com. Y nada más, es todo. Búsquenlas en eBay y a lo mejor ahí hay. Lo que pasa es que no hice research. Ahorita traigo más bien la emergencia de subir los videos. Pero ahí vamos. Ahí le voy a agregar este glitterito que es de NSI. Es bien raro porque ese glitter se ve como doradito. Ya que lo aplicas es un morado. Y ahí estoy usando mi mezcla Witch. Que no, pues es, ya saben, como estrellitas que lunitas y así bien witchy, ¿no? Bien brujita. Y es todo nomás en la punta. Ahí le pongo el cintito, el precinto, porque voy a hacer el cinto en realidad en 3D. Lo que pasa es que no me gusta que cuando, por ejemplo, en el caso de un cintito, arriba de un encapsulado se ve como que está flotando en el aire. Y no me gusta eso, así es que le hice como un fondo. Ok, y ya vamos a encapsular. Ya checando, ahí no sé, mis Magic Wand, está muy perfecta esa forma, así te forma el estileto inmediatamente. Nomás que no tienen tampoco un nombrecito o algo que yo les pueda decir, pues. Ahí les presumo mi nueva maquinita de paso. Felices, ya les puse allá en mi Facebook los datos, acuérdense. Aplicamos el gel ultravioleta y curamos por un minutillo. Yo prefiero un minuto que 30 segundos, un minuto. Y porque yo no enseño eso aquí, y si habrá los beginners, ¿no? Los principiantes que han de decir, ah, porque de verdad uno no tiene ni idea de lo que está haciendo al principio. Y pues esto es chino para uno cuando está empezando. Entonces, si han de creer, y esa vieja loca, ¿por qué no curó y encima le puso el 3D? No, sí curé, ¿ok? Y también deben de preparar la uña, esto porque como es de mono la mano, pues no le preparé. El caso es que ya hablé un montón. El cinto no lleva gel, es opaco, así que a lo mejor por eso fue que no me puse a hacerle lo del gel después. Y ya formamos la hebillita con mi doradito ese que hice con, ya saben, con los pigmentos. Pero pues si tienen de esos metálicos mejor, pero yo tengo de este nada más. Ya me debo comprar uno metaliquito. A ver cuándo se me hace. Y nada, les cuento ahí ya de paso a mis amigos y amigas que pues les interesa que yo estuve desaparecida. Primero fue, pues ya saben, no estuve mala de los pulmones. Estoy todavía delicada, me tengo que cuidar ya. ¿Y qué más fue? Me cambié de casa. Y después se me perdió el cargador entre todo el revolú este. Y encontré el cargador ahora precisamente que me llegó el que compré por internet, ¿no? Si les digo. Y pues me llegaron, ahora tengo dos, qué divino. Pero sí estaba muy caro aquí, local, y
como yo sabía que yo iba a encontrar ese otro cargador, no sabía que el mero día que me llegara el otro, pero yo sabía que por aquí andaba. Yo no quería gastar $40 en un cargador. Y lo encargué en el internet y me costó como 17, pero sí se tardó su semanita y me tenía toda desesperada, se me va a acabar Halloween. A mí me encanta este mes. El caso es que aquí está, espero les guste, ahí me platican. El setcito que yo traigo allí, ese también lo hice con la mezcla witch y los colores así, ¿no? Como verdecito y morado, así bien brujita, pero es diferente. Y pues ya la saqué, la mezclita, como les digo, del empolvadero, porque ya es la temporada. Ahí está. Pues ahorita vuelvo con otro video. Muchas gracias a todas y a todos por su apoyo. Un besote y al ratito vuelvo. Chao.